Muy buenas, ¿qué tal estáis? Voy a quitar estas pestañitas de aquí. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Aquí estamos en otro directo, directo número 13. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí conmigo. Yo, como siempre, aquí estoy tomándome un té. Vamos a estar pintando un ratito. Y bueno, vamos a ver lo que ha salido en la encuesta, porque os propuse cuatro opciones para hacer el directo de hoy. Y he estado viendo lo que habéis votado en la pestaña de comunidad del canal de YouTube. Y a ver, un momento, lo voy a mirar otra vez, por si acaso. Vamos a irme aquí, pestaña de comunidad. ¿Qué se está cargando esto? Vale, sí, vale, lo que me bien, bien, muy bien. Vamos a ver, ha quedado así de la siguiente manera la votación. Tenemos un 5%, un mísero 5%, mi propuesta de pintar un jarrón de cristal. La verdad es que era muy chulo, pero bueno. A ver, lo que no ha salido ahora lo haré luego como vídeos y ya está. Entonces, tenemos un triste, tristísimo 5% para hacer un jarrón de cristal. Después le sigue la caja sorpresa un poco friki, nunca sabréis lo que es. Lo siento mucho, era friki, era muy friki, con un 20%. Después un 26%, una escena paisaje planetario de ciencia ficción. En este caso iba a pintar Marte terraformada. ¿Vale? El planeta Marte así terraformado visto desde una nave espacial, con gatos y todo, pero bueno. Y al final el que ha salido más votado, pero por diferencia, es pintar labios, así que por eso tenéis aquí este dibujo de los labios. Vuelvo un momento a Twitch, aquí estamos, sí, ganan los labios, pero por diferencia. Por diferencia. Así que bueno, mientras os descargáis los... Bueno, espera, yo creo que lo he puesto aquí, a ver si igual desde aquí lo podemos hacer. Sí, yo creo que así. Hubieras escogido la caja sorpresa. Ah, ¿qué será? ¿Qué será? Era muy friki, era súper friki, pero bueno. Bueno, aquí tenéis los enlaces del dibujo del directo de hoy, que es este que tengo aquí, ¿vale? Este que estáis viendo aquí. Y en la paleta de colores. En el directo de hoy vamos a pintar labios realistas, pero lo vamos a hacer un poquito más divertido. No vamos a pintar solo unos labios y ya está, ¿vale? Tú botaste la caja, sí. Bueno, ya os iba a enseñar lo que era la caja, pero mejor no lo enseño. Y hago un vídeo, no sé, hago un vídeo pintándolo así de sorpresa y ya está, ¿vale? Así no. Es que si ahora salgo de aquí y voy a la galería de trabajos de Procreate, vais a ver todas las propuestas. Y no quiero hacerlo. Así que bueno. Bueno. Vamos a pintar los labios, pero lo vamos a hacer un poco divertido, ¿vale? Para que no sea siempre igual y que sea tan aburrido. Vamos a pintar tres labios. Tres. Por eso está puesto así el dibujo. Los labios de arriba, que son nuestros labios base. Y vamos a pintar los labios naturales. Sin pintalabios ni nada. Son labios de mujer naturales. Nada, ¿vale? Después cogeremos esos labios y los copiaremos abajo y los pintaremos, ¿vale? Le pondremos un pintalabios rojo muy intenso y tocaremos unos poquitos brillos. Y en los labios de abajo del todo, pues pintaremos los labios con efecto este glossy, este efecto que es como brillante, pero súper, 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 súper brillante, que parece como de cristal, que parecen como joyas. Entonces haremos esos tres labios y todo, todo hoy. Así que id calentando el dedo, poned a cargar el iPad, poned a cargar el Apple Pencil, porque esto empieza fuerte. Mientras os descargáis estas cositas de aquí, como siempre, un saludo muy fuerte desde Zaragoza. Me encantaría saber, desde Zaragoza, España, me encantaría saber desde dónde me estáis viendo. Así que un abrazo muy fuerte desde España, desde Zaragoza. Hoy parece que no hay tormenta, parece que no hay tormenta, pero bueno. Desde París has elegido los labios, pues has ganado. Bueno, tú has ganado tú y muchos. O sea, de hecho, casi, no sé cuántos habían votado ya, 120 o algo así. O sea, no, los labios ha ganado por goleada. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Desde París, desde Colombia, desde Flensburg. Me ves siempre desde Flensburg. No, Flensburg. Supongo que será Alemania, Flensburg. Saludos desde Calama, Chile. Otra vez en Bilbao. Parece como... En plan, cachis en la mar, otra vez en Bilbao. Ya me gustaría estar en otro lado, pero otra vez en Bilbao. Jo, pues a mí me encantaría estar en Bilbao, pero bueno. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Jo, espero que tengáis menos calor que nosotros. Puerto Rico, Valencia, sí, Alemania, sí, exacto. Desde Jaén, desde Cataluña, bien, genial, genial, genial. Desde Gerona, madre mía.
Buf, aquí en España hace muchísimo calor, muchísimo calor, muchísimo calor. Estamos ya prácticamente en verano. Saludos, Jaime, con la posición de la vergüenza desde Ecuador. No, hombre, no. Como siempre, desde las afueras de París, un abrazo muy fuerte. Me hace muchísima ilusión que haya tanta gente desde tantas partes del mundo conectada viendo este directo. Así que bueno, mientras os descargáis el dibujo y la paleta de colores, que para los que estáis llegando ahora lo tenéis en la pestaña de comunidad del canal, aunque yo aquí hago aquí un cortapega ahora mismo y os lo vuelvo a poner aquí para que lo tengáis, ¿vale? Mientras la gente se descarga y se instala todo esto, pues os cuento alguna cosita. Directos no quedan muchos, ¿vale? De hecho, este es el penúltimo directo que voy a hacer antes de irme de vacaciones de verano. Ah, es que esto es así, estas pausas son. Vale, este es, yo creo, ¿no? No lo tengo todavía seguro porque no sé cuándo me voy a ir de vacaciones. Pero calculo que yo me iré a mediados de julio. O sea que nos quedan este y dos directos más. Igual hacemos uno más, pero no lo tengo de todo claro. Y yo el 15 de julio me voy a la montaña, me voy al Pirineo, que son unas montañas que separan España y Francia. Me iré al Pirineo. Y a ver, allí sí que tengo internet porque tengo en el teléfono, entonces haré como el teléfono que sea router y tendré internet, pero no tendré tanto internet como para hacer directos, ¿vale? Entonces, cuando me vaya de vacaciones en julio y agosto, bueno, la mitad de julio y un poquito de agosto, pues haré vídeos normales, pero no habrá directos, ¿vale? Los directos los retomaremos en septiembre, ¿vale? Así descansamos todo un poquito. Eso sí, ya os advierto que este verano me voy a hartar de hacer tutoriales, ¿eh? Me voy a hartar, porque yo en la montaña pinto mucho, pero muchísimo. Así que bueno, preparaos para lo que viene, ¿vale? ¿Qué es eso de vacaciones? A pintar todos. No, a ver, haré tutoriales más cortitos, más divertidos y más amenos, quitando los directos. A ver, ¿qué tal? A ver, que me leéis. 11 grados acá en Argentina. Pues acá en España, pues igual tenemos 20 grados. No, más de 20 grados más. O sea, aquí estamos a 34 grados ahora mismo. Uf, qué calor. 24 por aquí, 30 grados ahora en Gerona. Jo. Pues yo aquí, bueno, es que vivo como una especie como de desierto. En el verano no apetece mucho dibujar ya. A mí es cuando más me apetece dibujar. Yo acabo de regresar de vacaciones, montañas para inspirarte. Colecta para wifi, sí. No, no, que no quiero wifi, que no quiero wifi, que entonces no descanso. Pero bueno, a ver, haré unos tutoriales chulos, haré cosas chulas. Bueno, que no os quiero contar nada, ¿vale? Haré cosas chulas. Y eso sí, más cosas que os tengo que contar mientras la gente se descarga y se instala el dibujo a línea. A ver, estoy teniendo muchos problemas para acceder a mi estudio ahora mismo, ¿vale? Por temas de la pandemia, bueno, no sé, bueno, que no puedo acceder a mi estudio. Y no estoy pudiendo imprimir. Así que la gente que ganó las láminas, aquellas de los 5.000, sí, esas, ya me acuerdo, sí, pues no he podido todavía imprimirlas. Pero, como no quiero depender tanto de mi estudio, porque igual me voy de viaje, igual estoy en otros sitios, estoy buscando de manera muy seria, haciendo un estudio de imprentas buenas que puedan imprimir mis obras con mi tinta, mi papel, mi sistema de impresión, mi perfil de color, y creo que he encontrado una. Todavía me la tiene que llegar a casa las impresiones de prueba que he hecho, a ver cómo llegan. Si esas impresiones de prueba llegan bien, para no haceros esperar más a los ganadores de los 5.000, porque ya me parece muy fuerte hacer, o sea, daros a los ganadores de los 5.000 después de verano, que igual ya somos 6.000 o 7.000, me parece un poco fuerte. Entonces, a esas personas lo haré con esta imprenta porque funciona muy bien. Y mañana me van a llegar estas láminas. Así que bueno, si las láminas son de buena calidad, haré un sorteo, esta vez será sorteo, para los 6.000 suscriptores, porque estamos a punto de llegar a los 6.000. Somos ahora mismo 5.000, lo voy a decir, mira, os lo voy a decir exactamente, porque aquí en el panel de control me lo dice exactamente. Ahora mismo somos 5.853. O sea, estamos muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita de los 6.000, ¿vale? De hecho, en una semana, 8 días, en 8 o 10 días vamos a llegar. Y haré un sorteo. Que ya os explicaré, ¿vale? Haré un sorteo entre mis suscriptores con una de mis láminas, ¿vale? Y lo haremos utilizando esta imprenta si funciona bien, si funciona bien. Entonces, bueno. No, 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 espera, espera, otra batalla campal buscando relojes de arena. No, esta vez se me ha ocurrido una idea mucho. Creo que es más divertida, ¿vale? Para el sorteo de los 6.000, nos vamos a reunir todos, ¿vale? En un sitio así central, no sé. Elegimos un sitio geográfico, nos reunimos todos, yo os doy unos palos, ¿vale? Y me voy. Y luego vuelvo a los 15 días y el que esté vivo pues se lleva una de mis láminas y ya está. Puede haber más de uno, ¿eh? No, no pasa nada. Esto es como los juegos del hambre.
como los juegos del hambre, pues los juegos de, yo qué sé, de la lámina, ¿vale? En un lago, ¿no? No, hombre, no, que ahí la gente tiene que beber, ¿no? Mejor en un desierto, así más divertido. Perfecto, a mí también me gusta mucho la idea. Estoy todavía coordinándolo todo, ¿eh? Pero bueno, no, a ver, lo de los 6.000 no lo haré como concurso, sino como sorteo, para que no saque lo peor, para que no saque lo peor de vosotros, ¿vale? Pero sí, a mí me gustaría hacer, ya lo dije, que me gustaría hacer un sorteo cuando llegue a los 6.000, a los 7.000, a 8, o sea, cada 1.000. Sorteo, sorteo, sorteo. Y lo dicho, queda muy poquito para llegar a los 6.000. Así que bueno, estar atentos, ¿vale? Estar atentos porque yo calculo que como mucho, como muchísimo, en 10 días se hará el sorteo. Pero bueno, a ver cómo va la cosa, ¿vale? Entonces, bueno, a Verónica y otros que están pintando demasiado bien, exactamente. Esos los baneamos y fuera, exactamente. Sí. Con Pepe, los mandamos con Pepe a todos. Bueno, venga, vamos a empezar. Vamos a empezar que ya son las 18 y 12, por lo menos aquí en mi país. Y quiero estar no mucho. A ver, no mucho, estaremos 2 horas, 2 horas y media. Pero claro, estoy aquí hablando, no estoy pintando. Así que si os parece bien, vamos a pintar los labios. A ver qué tal salen, ¿vale? Porque ya me preguntaron varias personas cómo pintar labios y cómo hacer que quede integrado el labio en la cara, que no quede como muy recortado. Por eso he hecho como estas franjas, porque también pintaremos un poquito de piel, para que no sea solo el labio sobre el fondo blanco, sino que los integraremos un poquito en piel, ¿vale? Bueno, venga. Vamos a empezar, vamos a empezar. A ver, voy a quitar el micro. Bueno, no lo quito, lo aparto un poco el micro. Más que nada para no sacarme un ojo. Tampoco lo estuve escuchando el otro día y tampoco hay mucha diferencia de cómo suena el micro de cuando lo tengo aquí pegado a cómo está ahora. Pero bueno. Me pongo música. Vamos a empezar. Perfecto. Tengo música, tengo té, tengo agua. Vamos a empezar. Voy a escuchar. Oh, he descubierto una nueva playlist muy buena en Apple Music, que se llama Sounds of Piano, que salen así unos arbolitos, no sé, tiene una pinta muy buena. Y voy a escuchar eso, ¿vale? Le voy a dar. Espera, que no quiero quedarme sordo. Jo, que si esta semana la comunidad ha impresionado, madre mía, esta semana. Esta semana está siendo. ¡Wow! Estoy muy orgulloso. Muy, 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 muy orgulloso de las cositas que estáis haciendo. O sea, yo creo que vamos a acabar siendo un grupo artístico muy bueno. Vale, vamos a ver. Perfecto. Espera, que es que tengo esto lleno de papeles. Es que lo que no veis vosotros. Pero bueno, aquí lo tengo todo lleno de papelajos. Vale, de acuerdo. ¿No has corregido obras esta semana? No, lo voy a hacer el lunes, ¿vale? Porque ayer tuve un día un poco complicado, ¿vale? Ya, bueno, ya os contaré, ¿vale? Pero tuve un poquito complicado. Bueno, a ver. A ver, lo de Matisse, pues está bien, está bien. Pero el problema es que tiene una enfermedad y se la detectaron el otro día, que se llama resorción dental gatuna. Y lo que hace es que su propio cuerpo ataca la raíz de sus dientes y habrá que quitarle todos los dientes y el pobre perderá, bueno, perderá los dientes, todos. Y habrá que ir sometiéndole poco a poco a operaciones. Y se lo detectaron ayer. Bueno, hace no, antes de ayer, y rápidamente le quitaron ya 3 piezas, el pobre, y habrá que ir poco a poco haciéndolo. Entonces, bueno, fue un día un poco complicado y no pude. Sí, pobrecito, pero bueno. Y además duele bastante, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues poco a poco y ya está. Realmente me han dicho que le va a doler hasta que pierda todos. Y ya cuando no tenga dientes, pues bueno, pues seguirá comiendo latita, blandita y ya está. Y que puede vivir muchos años y ya está. Entonces, bueno, venga, pero venga, vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar porque así. Yo me distraigo un poquito también, ¿vale? A ver, venga, empezamos. Tenemos esta capa de aquí, ¿vale? ¿Dónde vamos a empezar a pintar? Estos labios, ya lo he dicho antes, van a ser labios sin pintalabios. A ver. Capa nueva. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias. Sí, no, a ver, no os preocupéis, que estoy bien, que estoy muy bien. Y el gato está muy bien, ¿eh? O sea, el gato está, como le estamos dando una medicina que lo deja súper contento, yo creo que no se entera de nada. O sea, pero de nada, ¿eh? O sea, está como borracho por el dolor. No sé, no sé, no sé lo que le dan, pero que está muy bien, que está muy bien. Y exactamente, no es algo infrecuente, ya lo sé, ya lo sé, ya me lo dijeron, que la resorción dental gatuna no es algo infrecuente. Pero tampoco me ha afectado mucho, de verdad, porque mi otra gatita que se me murió hace menos de un año fue por una infección renal, o sea, no, por una, sí,
por los riñones. Y eso sí que es peliagudo. Lo de los dientes es simplemente molesto y bueno, y ya está. Pues cada X meses iremos a que le quiten dos o tres dientes y ya está. Pero no corre peligro su vida. Entonces, bueno, es un poco latoso, pero no peligroso. Entonces, bueno, me daba más miedo, porque le hicieron análisis de sangre y todo, me daba más miedo que le saliera algo en los riñones o yo qué sé, algo más grave. Entonces, bueno, pues lo de los dientes, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, pues morderá menos, mis manos lo agradecerán, porque me hará, me muerde y me araña mucho, mis manos lo agradecerán y ya está. Sí, sí que son los mejores pacientes. Bueno, venga, vamos a ver, vamos a empezar. A ver, he creado una capa nueva, la he puesto por debajo y vamos a empezar a pintar. A ver, como las personas, cada especie tiene sus enfermedades exactamente. Los gatos suelen caer por el riñón, muchísimos, por tema de riñón. Y lo de los dientes es muy común. Me dijeron que un 67% de los gatos mayores tienen esta enfermedad. O sea, que es la mayoría de los gatos tienen esta enfermedad, pero bueno. Pero a ver, los humanos también tenemos otras enfermedades, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, venga, vamos a empezar, que me enrollo mucho. Si tenéis la paleta de colores, tenéis aquí una serie de tonos. Vamos a empezar con los de la izquierda del todo, con el de la arriba izquierda, ¿vale? Que este va a ser el que voy a poner como tono base. Vamos a rellenar la capa. Vale, hasta aquí. Muy bien, sí, sí que está en buenas manos. Sí, está más tranquilo que para qué, sí. Bueno, venga, vamos a empezar. Ya tenemos puesto este tono base, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es, voy a quitar este fondo blanco. Bueno, de hecho lo voy a poner ya negro porque me molesta mucho, pero aún así lo hago invisible. Con lo que ha salido esta semana en la comunidad tendrás que hacer un comentario. Vuestras horas de 5 horas, ya lo sé, no sé ni cómo lo voy a hacer, Igual lo que hago es, mejoro vuestras obras, como el cuadro que mejoré del retrato. Hay un suscriptor que hizo unos retratos y yo le mejoré y quedó muchísimo mejor desde mi punto de vista como me quedó a mí. Y igual, no sé, igual mejoro vuestras obras, depende de cómo me cabréis, no lo sé, ya veremos, ¿vale? Me quedó preciosa, ¿eh? Entonces, es que además me dio la idea. Esos labios así con ese diente que le faltaba a la chica que le pinté. Dije, bien, sí, menuda obra maestra. Claro, exacto. Sí, lo que dice Pau tiene toda la razón. Venga, vamos allá, venga. La Venus de Jaime me quedó preciosa. Venga, vamos allá, que si no me distraéis mucho. A ver, tenemos esto de aquí, ¿lo veis? Ya tiene mejor pinta, ¿vale? Ya no es ese blanco. Relax, Jaime, relax. Me voy a hacer unas dianas para tirar así a los dardos con la gente que pinte mejor que yo. Lo pondré ahí detrás, o sea, igual de repente un día aquí detrás os encontráis uno de vuestros cuadros así todo rajado, todo pintado así. Bueno, ¿qué le va a hacer? Bueno, venga, vamos a empezar. A ver, esto de aquí, vamos a bloquear el canal alfa. Y voy a coger este otro tono de aquí. Vamos a coger pincel extra suave. Poco opacidad, un 15. Sí, un 15 está bien. Vamos a darle nada, ligeramente, como unos pequeños toques. Perfecto, desenfoque gaussiano para que quede más suavecito. Por aquí va bien. Sí, va bastante bien. Luego le meteré la sombra inferior del labio e integraremos los labios sobre la carne. Pero de momento creo una capa nueva. ¿Ha empezado 20 minutos y ni ha empezado? Bueno, pues te vas a enterar lo rápido que va a ser esto. No, es mentira, va a ser lento. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué cojo los... Voy a empezar con un tono base. Venga, vamos a empezar. De momento, no os preocupéis mucho sobre cómo integrar los labios en la cara, en la carne. De momento se pinta con color plano y ya está. Lo hemos estado distrayendo, ya lo sé, es que no. No calláis. A ver,
Los labios que más van a costar van a ser los primeros, obviamente, porque los demás lo vamos a duplicar y le vamos a poner pintalabios y glossy y ya está. Y esos costarán menos, pero aún así necesito tiempo. Vale. Bueno, por cierto, ¿estáis ya de vacaciones? ¿Todavía no estáis de vacaciones? Porque hay suscriptores que ya me están diciendo que me ven desde la montaña, desde la playa. Yo todavía no, todavía estoy aquí en la ciudad. Deberíamos hacer un reto a ver si lo distraemos hasta el punto de que no haga el directo. Pues te digo yo que lo podéis conseguir fácil, o sea. Jaime, ¿cómo va el museo? ¿Y en qué formato se envía? Saludos desde Argentina. Un abrazo muy fuerte desde España. A ver, el museo va bien, va bastante bien. De hecho, va muy, 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 muy avanzado. Muy avanzado. Y ya estoy pudiendo navegar por las salas. Pero necesito muchas obras. Muchísimas obras. De hecho, el museo tiene cabida para más de 120 piezas. Y tengo como que la mitad. O sea que, por favor, mandadme obras. Mandadme obras para el museo virtual. Me las tienes que mandar en formato JPG o PNG o TIFF, da igual. A ver, tampoco prefiero, yo prefiero que no sean TIFF para que no pesen mucho, porque son muchas obras y luego las tiene que mover es una máquina virtual. Entonces yo casi prefiero un JPG en buena calidad o un PNG, que mejor PNG, que tiene menos compresión que un JPG. En buena calidad y ya está. Sí, me la mandáis cuando podáis, porque la persona que está haciendo el museo ya me está diciendo, oye Jaime, ¿esto me lo mandáis ya o no? ¿Cómo va? Y todavía falta un poquito. Vale, entonces sí, id mandándome cositas, ¿vale? Porque así vamos subiendo cosas. De todas formas, para mandarme, si queréis participar en el museo virtual, me tenéis que mandar un correo electrónico a... Era... ¿Qué era? ¿Qué era? Museo Pintura Digital, exactamente, todo así junto. museopinturadigital@gmail.com, ¿vale? Me lo mandáis ahí y así me llega, ¿vale? Es que nunca me acuerdo. Vale, me lo mandáis ahí. Vale, voy a bloquear el canal alfa del labio, aunque luego lo desharemos, ¿vale? Pero más que nada para ver un poquito el volumen. Creo una capa nueva por debajo de la capa que acabamos de crear. Sí, yo creo que sí. Y vamos a ponerle con este tono rosa de aquí. Sí, vale. A ver, es que necesito pintar los labios para poder hacer la sombra que hacen los labios sobre la propia carne. Sí, mándamela por correo, que estarán todas allí. De hecho, si veo que sobra mucho espacio, ojo, es que ha hecho un pedazo de museo impresionante, ¿eh? A ver, espérate a ver, Alex, lo de más de 2 horas, vamos a ver cómo va la cosa. Con este llamamiento que he hecho ahora, si dentro de una semana veo que me siguen faltando 30 o 40 piezas, os diré que me mandéis las que queráis y ya está. Pero de momento máximo 2 por persona, a ver cómo va la cosa. A mí me gustaría inaugurarlo antes de marcharme de vacaciones, o sea, antes del 15 de julio. O sea que tampoco queda mucho. Bueno, 15 no, creo que el viernes cae en 17 de julio. Vale. Bueno, pues genial, esto ya va apareciendo algo. Por lo menos parecen unos labios. menos mal que no estamos haciendo este directo en YouTube. No digo nada más, pero menos mal, ¿eh? Menos mal. Vamos allá. Bloqueo canal alfa. Sí, ostras, ya te digo, sí. Vale. Pincel plano.
Vamos a ver con un 13. Sí. Poco por aquí. Voy a estar constantemente cambiando de capas, ¿vale? Para conseguir los volúmenes, ¿vale? ¿Utilizas el Apple Pencil también o solo con el dedo? Solo el dedo, solo el dedo. Este dedo, este. Este de aquí. Espero que hagas cada labio de forma individual y sin duplicar. Que antes me ha parecido escuchar algo. No, no, yo. Pero yo creo que Procreate no permite duplicar, ¿eh? Vamos, yo nunca lo he utilizado, entonces yo creo que no. Yo creo que Procreate no permite. Porque no, no, seguro, seguro. Jaja, mal pensados, no lo pongas vertical. A ver, va a haber algún momento que yo lo voy a yo voy a tener que pintar así. O sea, yo. Hay algún momento que yo voy a tener que pintar así. Y. Pero bueno, oye. ¿Por qué Jaime? No entiendo. Sí. Bueno, el algoritmo de YouTube es. Sí, bien, bien. Así que, en fin. Vale, vamos a ver. Pam, pam, pam. No, este tono no me gusta tanto. Voy a coger este. Sí, este me gusta más. Vale. Hola Juan, ¿todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Si es que, en fin, yo veo mucho YouTube. O sea, como podéis ver, yo veo mucho YouTube. Demasiado YouTube. De hecho, hace poco se lo dije a mis alumnas en clase. Les. Bueno, hace poco, hace ya bastante, porque no tenemos clases. Pero bueno, de repente llegué un día a clase y les dije, nada más empezar. Buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pero no seguí la frase, yo seguí hablando normal, ¿vale? Y me quedé mirando sus caras de reojo y cuando dije lo de todo bien, todo correcto, se miraban entre ellos así como diciendo, pero acaba de decir la frase de AuronPlay y bueno, sí, ve. Joder, es que tiene frases buenas, ¿eh? O sea, cada suscriptor, o sea, cada youtuber tiene sus frases buenas. Y yo empiezo todos mis vídeos diciendo, hola, ¿qué tal? Creo. O muy buenas, o algo así. Vale, esto va más o menos bien. Vale, voy a coger este tono base. Le voy a bajar una opacidad de un 5%, muy poquita opacidad, ¿vale? Voy a empezar ya. Aprovechando la propia pincelada del pincel plano. Sí. A ver, pero si me censuraron los vídeos por una mano, aquí ya ni te digo. Aquí la clave está en tener muy poquita opacidad. Tienes la frase de esa es la actitud y la de me gusta mucho, sí, la verdad es que sí, al final como sí. Como tampoco lo esfuerzo, sino que yo hablo así de verdad, pues bueno. Vale, vuelvo a los labios de abajo. Que es relativamente fácil, ¿eh? Hacer unos labios.
con poquita opacidad, ¿eh? Y toquecitos, 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 todo el rato toquecitos. Para simular pequeños bultos, pequeñas imperfecciones. Cuidaros mucho estos días, jo, es que menudos días nos ha tocado vivir. Por eso digo esa frase tanto. Vale. Vale, va bien, va bien. Vamos a irnos ahora a la capa de la piel. Aún falta mucho, ¿eh? Pero ya empieza a tener por lo menos algo de volumen. Pincel extra suave. Primera vez que cambiamos de pincel. Sí, esa frase es. Sí. Además describe perfectamente la situación actual. También la de hay que bañarte para pintar bien, pero ¿qué dices? Y yo eso no lo he dicho nunca. Sois lo peor, sois lo peor, sois lo peor. Hay canales que tienen buenos suscriptores, gente fiel y buena. Y a mí me ha tocado lo peor. Fíjate, así, así, en fin. No, lo va diciendo por la comunidad. No. En fin, bueno, a ver. Ya va apareciendo unos labios, ya va apareciendo algo, pero aún falta aquí. Pero mucho no. Muchísimo trabajo, ¿eh? A ver, ¿qué os parece? No sé si integrar los labios en la piel o hacer la parte interior de la boca. A ver, voy a hacer primero la parte interior de la boca para tener más claro el volumen, ¿vale? Y luego ya pintaré después la piel y luego integraré los labios con la piel. Y luego ya nos metemos con todos los brillitos y todas las. ¿Vale? El traductor hace malas pasadas. Sí, ¿no? Como mis alumnos de doméstica de otros idiomas que me dicen que, pues eso, lo de que les gusta mucho procrear. Vale, vamos a ver. Pa, 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 pam. Uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando pinta dientes es que los hace muy blancos. Y no, los dientes no tienen que ser blancos. De hecho, lo vamos a pintar aquí. Y después, quitaremos todo para que veáis lo oscuro que se ve. Bueno, esto lo voy a pintar todo así de momento. ¿Qué ha sido eso? No. Te doy mis últimos bits, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por darme tus últimos bits. Esto es como en las películas, cuando se muere el maestro ahí que le dice, antes de morir, me gustaría decirte que. Y se muere. Pues muchísimas gracias, esos 10 bits han sido escuchados. Han sido escuchados tus últimos 10 bits. Muchas gracias. Estoy haciendo su curso de doméstica, está genial, voy aprendiendo, por supuesto que sí. Luego tienes un montón de tutoriales en el canal de YouTube, pero mi recomendación es que primero termines el curso, ¿vale? Que si no, se te va a complicar mucho la cosa. Es que corrige la palabra antes de que me dé cuenta y surge la magia, sí. Buah, buah, los suscriptores, buah. Los correctores de. Bueno, en fin, bien. Yo tenía ese problema cuando dibujé a Hulk, tenía sonrisa y aprendí que los dientes no son blanco puros, que va, pero ni de broma. Ojo, pasa lo mismo con el blanco de los ojos, ¿vale? El blanco de los ojos no es blanco, pero ni de broma es blanco, o sea, pero ¿qué dices? Nada, nada.
Joder, es que no calláis, ¿eh? Es que estoy leyendo todo el rato. A ver, ¿qué pasa ahora? Tal, nada de estos vídeos. Estoy haciendo el curso de doméstica de Óscar Llorens. Estás haciendo el curso de Óscar Llorens. Pero el mío también, ¿verdad? ¿O solo el de Óscar? Espero que estés haciendo también el mío, ¿eh? Me he quedado con tu. Me he quedado con tu nombre de usuario, ¿eh? Qué va, si hace poco hicimos un directo, Oscar y yo, en Doméstica, no sé si lo visteis, pero hicimos un directo, Oscar y yo, los dos, mano a mano, y es majísimo, majísimo, majísimo. Y ya le dije que era muy probable que compartiéramos muchos, muchos alumnos. Sí, sí, sí. Hater, hater, hater. Es muy bueno ese. Es muy bueno ese icono que ha puesto, ¿eh? No, Oscar es muy bueno, ¿eh? Muy, muy, muy bueno es Oscar. Ha hecho unas ilustraciones ahora del pueblo donde está. ¿Dónde estaba? ¡Buah, qué pasada! Bueno, aún no había difuminado en todo el directo, aún no había empleado la herramienta de difuminar. Vamos a difuminar un poquito los dientes. Aunque tampoco pasa nada, si no difumináis. Vale, 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 vale. Los dientes sí que son blancos porque si no, ¿cómo viven los dentistas? Pero a ver, pero vosotros habéis visto esas aberraciones que se hacen los famosos de Hollywood, algunos, que se ponen unos dientes que cuando sonríen es como, madre mía, ¿qué le ha pasado a este hombre en la boca? O sea, puff, por Dios. Este tono no lo tengo en la paleta, pero da igual. Vamos a oscurecer esto. Che. Como Ross de Friends, sí, exactamente. No lo voy a hacer publicidad en el canal de Jaime, que siempre que si es bueno, si es bueno y lo hace bien, haz publicidad, que no pasa nada, hombre. Vale, va quedando bastante bien. Como siempre, de cerca se ve toda la pincelada, pero de lejos queda bien. El sushi con ojos te da miedo, ojo, pues te debería dar más miedo el arroz. Yo no digo nada, solo digo eso. Ese arroz me tomó como 5 horas y nunca. ¿Y qué daño han hecho esos famosos? Ahora viene la dentista y nos dice que quieren los dientes de X o Y y tenemos que hacerles entender que eso no es real ni natural. ¡Jo, sí! Es que, chico, de verdad. Es que no puedes. A ver, es que el diente es color diente. Es color marfil. No es blanco puro. O sea, en fin, bueno, sí, boh. Y además cada uno tiene su propia tonalidad de diente, es que no, bueno, en fin.
un curso de cómo duplicar capas en 10 episodios. Ay, pues estaría bien, porque no sé hacerlo. ¿Qué es blanco en el cuerpo humano? Nada. A ver, es que no, ni siquiera los huesos. Los huesos se vuelven blancos después de mucho tiempo con el sol. Bueno, las canas, un poco amarillas, pero sí. Las canas, sí. Las canas, las manchas de las uñas, sí que son bastante blancas también, tienes razón. Sí. Bueno, Alex, no sé, te veo por aquí hablar mucho. ¿Qué tal va la selectividad? Espero que haya ido bien, ¿no? ¿O la has terminado ya o falta poquito? No, la tengo el 7 de julio. Ojo, pues madre mía, estás ya a punto, a punto, a punto. A ver, si te sirve de consuelo, yo en selectividad me suspendieron en diseño, macho. Tuve que reclamar porque estaba mal formulada la pregunta, pero ¡buah! Vale, es que quiero que se vea la pincelada para que manche un poco el diente. Tampoco mucho, pero algo. Bueno, vale. Luego tocaré más los dientes, sobre todo las terminaciones, para que estén más definidas. Pero más o menos para que tenga un poco de volumen. Vale. Para que ya no se vea ese hueco tan raro ahí. ¿Qué es el museo digital? Vamos a hacer un museo. Estamos haciendo un museo digital. Y puedes participar si quieres. Me encantaría que participaras. Me envías un correo, ¿vale? Anda, lo voy a poner por escrito para que la gente que luego lea esto lo lea. Museo pintura digital @gmail.com. Ahí, ¿vale? Me mandáis ahí los cuadros y ya está, ¿vale? Y podéis participar. Hoy ni música ni nada, oh, qué pena, ¿no? Yo sí, yo tengo aquí mis cascos puestos mientras escucho música. Bueno, venga, vamos a seguir, que aún falta mucho trabajo por hacer. He vuelto a la capa de la piel, ¿vale? Y vamos a irnos. Este de aquí con este pincel. Vamos a ver esa salpicadura, Jaime, ¿qué tal va? Va bien, muy fuerte. Le bajo 22, más pequeño. Le bajo 17. Más grande. Vale, sí, mejor.
La nueva playlist se oye muy bien. Me gusta mucho. Joder, se oye estupendamente, ¿eh? De verdad, me relaja muchísimo escucharla. Vale. Por lo menos para que la piel ya no esté tan planita. Cuando pinto pelo utilizo siempre el pincel extra suave. El pincel extra suave del mínimo tamaño. Es el. Cuando hago pelitos sueltos. Si no, pincel plano mínimo tamaño también. Pero es más grande, ¿eh? El pincel plano que el pincel extra suave. Vale, va más o menos bien. Luego le voy a dar una sombra por aquí. Bueno, de hecho se la voy a intentar dar ya. Vale, a ver. Más o menos. Ahora lo que voy a intentar es. De hecho, voy a combinar ya las capas de los labios. Venga, sí, voy a combinar ya estas capas que ya no me, por separado ya no las necesito para nada. Vale, a ver, lo que quiero hacer ahora es integrar los labios con la piel, ¿vale? Porque ahora mismo queda como muy recortado. Hay zonas donde sí que tiene que estar recortada, como esta parte de aquí abajo, ¿vale? Luego le daremos muchos brillos aquí, esto no va a quedar tan plano. Aquí en medio es que hay muchos brillos blancos, pero eso los haré al final. Pero esta parte de aquí abajo sí que tiene que estar recortada, pero hay otras partes que no tienen que estar tan recortadas. Y yo lo que hago. De hecho, desbloqueo el canal alfa. No por todo, ¿eh? Solo por la parte que se aleja de aquí del centro. De hecho, luego incluso haremos otra cosa más, pero de momento. ¿Veis cómo ahora está más, mucho más integrado el labio en la piel? Esta parte la tengo que aclarar mucho, pero bueno. Vale, mucho mejor integrada ahora que antes. Y una cosa que a mí me funciona muy bien en los labios es borrar con la salpicadura Jaime. Borrar con la salpicadura Jaime. ¿Veis? Dad unos toquecitos. Borrando, ¿eh? En la parte de aquí arriba. Son pequeños toquecitos, ¿eh? ¿Veis que ahora le da mucho más realismo? Ahora parece el labio más natural, más real, más piel. Sí, queda muy bien eso. O sea, es una tontería, pero queda súper bien eso, sí. No, aquí no.
Vale. De hecho, ahora estoy. Sigo borrando, ¿eh? Le voy dando como toquecitos para volver a traer hacia adelante el color carne. Pero con muy poquita opacidad, ¿eh? Ahora le meteremos muchísimo más detalle, pero sí que hay que empezar ya poco a poco. Sí. Vale. Va, me va gustando, me va gustando. Pa, 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 a ver qué me estáis diciendo por aquí. Maestro, ¿sois autodidacta? No, estudié. Bueno, sí y no. A ver, estudié en la escuela de artes. Empecé en la escuela de artes cuando tenía 16 años. Después de la escuela de artes me fui a hacer bellas artes, la carrera. Después el doctorado. Y después ya me metí con pintura digital. Todo el tema de pintura digital sí que soy autodidacta. Pero todo lo demás, de teoría de color y tal, eso lo aprendí en la facultad. Y sobre todo en la escuela de artes, cuando eres más pequeño. Jaime no puede hacer retratos por el contrato, pero hace una parte de la cara de uno en uno para que nosotros hagamos la cara así. Es que es eso, es que por contrato no puedo hacerlo entero. Pero bueno, pero vamos haciendo estas cositas. Bueno, venga, vamos a seguir. Va quedando bastante bien, bastante bien. Vuelvo a bloquear el canal alfa. Voy a coger un tono rojo oscuro. Vamos a ver. Sí. Estoy con el pincel salpicadura, ¿eh? Es buenísimo este pincel para labios, para, en realidad para el rostro humano. El pincel salpicadura es muy bueno, muy bueno. Vale. Vale, el labio de abajo aún no lo he tocado apenas, ¿eh? Es que habrá muchos más brillos en el de abajo que en el de arriba. Pero. No me acaba de convencer. A ver, un momento. Creo una capa nueva, ¿eh? Solo por jugar un poco. De hecho, esa capa la voy a poner por encima de todo. Vale. Vale. Pues el problema es que mucha gente no borra el contorno del labio cuando lo está pintando, y entonces queda como raro. A ver el dibujo por dónde vamos. Sí, va bien. De hecho, me molesta. Vale, va quedando bastante bien.
A ver, vamos a ver. Buah, si tengo aquí el chat on fire. A ver, espera. Este pincel es mano de santo, hace casi cualquier cosa. Sí, este pincel de aquí. El pincel salpicadura Jaime es una pasada. O sea, es que, pero es que te lo, buah, te resalta lo que sea. Y eso que aún falta muchísimo, ¿eh? O sea, pero mucho. Este cuadro está, nada, nada, no hemos hecho más que empezar. A ver, Setian, Jaime, tengo una duda. Para los artistas digitales profesionales, ¿cuál es el beneficio de que cada vez más personas aprendan? Es decir, ¿no es como si fueran a tener más competencia? Para nosotros, genial, pero para ustedes, no, al revés, al revés. De hecho, yo me he propuesto que seamos legión. O sea, en serio, quiero que seamos muchísimo. Porque el problema es que ahora mismo el arte digital ataca directamente al mercado del arte. Bueno, si os parece bien, os cuento este rollo mientras voy pintando porque me da para rollo, ¿vale? Entonces yo sigo pintando. A ver, yo quiero que seamos muchos, muchísimas personas, porque el problema es que el arte digital ataca al mercado del arte. Porque los galeristas de arte ahora mismo no se atreven muy bien a invertir en arte digital, porque no saben cómo va a ir la cosa, no saben el tema de las copias, el tema de la originalidad, o sea, no, como que no, no lo tienen muy claro y les da mucho miedo ahora mismo el tema del arte digital, así en general. Y prefieren invertir en valores seguros como es el arte analógico. Y el problema es que si pintores digitales somos tres, el mercado del arte no nos va a ver como una posible fuente de ingresos, gran fuente de ingresos. Y nos van a ver como unos raritos que, bueno, pues mira, estos hacen pintura, pero va, esto no ha triunfado. En cambio, si de repente las galerías de arte empiezan a recibir decenas, pero decenas de solicitudes, cientos de solicitudes de artistas digitales, verán que hay mercado, ¿vale? Que hay un movimiento muy fuerte, un movimiento mucho más amplio y que no es algo residual ni pequeño, sino que cada vez somos más, 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 más y más. Y el público, a su vez, cada vez está más acostumbrado a consumir este tipo de arte y al final acabará pidiendo este tipo de arte. Y a mí me interesa muchísimo como artista digital que seamos muchos, cuantos más mejor, ¿vale? No por competencia, a ver, cada uno tiene su propio estilo, sino para que los galeristas de arte vean que hay mercado, ¿sabes? Que es algo que interesa a mucha gente. Entonces, por mi parte, pero a ver, esa es mi forma de pensar, ¿eh? Yo es que creo que cuantos más seamos, mejor. Pero bueno, no lo sé. Esa es mi forma de pensar. Y por eso, definitivo, o sea, estoy haciendo el canal de YouTube por eso, ¿eh? Única y exclusivamente por eso. Para que seamos legión. O sea, para enseñar todo lo que sé. Y que seamos muchos, muchísimos. Es que somos más fuertes si somos muchos. Y ojalá, ojalá el día de mañana salgan artistas muy buenos y muy potentes del grupo que hemos creado, del grupo de Facebook, de estos vídeos. Ojalá. Porque, a ver. Es que esa gente expondrá a donde sea y dirán, ah, pues mira, pues a mí me gusta mucho un chico que se llama Jaime, hoy oh, sí, pues aprendí. Y ya está, o sea, es que todos ganamos, y yo cuando vaya a exponer, pues si veo alguno que me gusta mucho, diré, uy, pues ya que te gusta el arte digital, pues yo conozco a un chico o una chica que hace no sé qué, no sé cuántos, y todos ganamos muchos. O sea, ganamos mucho todos compartiendo. Y luego aparte, hay otro tema, pero que esto ya también es un poquito más personal mío, y es que yo tengo la filosofía de que el conocimiento, si no se transmite, no sirve de nada. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve que el ser humano evolucione y avance si nos guardamos todo lo que sabemos para nosotros? Y no, es que no avanzaríamos, no seríamos cada vez mejores. Y yo quiero que la humanidad sea cada vez mejor. Y para ello tengo que enseñar lo que yo he aprendido, que será muy poquito, pero seguro que ayuda a alguien a que después pueda seguir evolucionando y mejorando. Y no sé, a mí me gusta. Es una frase que empleo muchísimo, lo de que caminamos a hombros de gigantes, y es cierto. O sea, todo lo que sabemos lo sabemos porque alguien lo ha investigado y alguien se lo ha enseñado a los demás. Entonces, hay muchas veces que hay gente que me dice, pero Jaime, no digas tus trucos, no digas tus. A ver, tampoco hay tanto truco, ya que ya me conocéis desde hace una temporada, y no hay un truco mágico que yo le diga a un botón y me pinte el cuadro. Entonces, por una parte no hay truco, y por otra, es que ¿de qué sirve todo lo que he aprendido yo si no se lo cuento a nadie? Pues me lo guardo para mí, y luego que dentro de muchos años me muero y qué, y ya está, y adiós, y entonces, ¿para qué habrá servido? Para nada. Entonces, bueno.
Pero vamos, mis motivaciones principales para hacer todo lo que estoy haciendo con YouTube y ahora con estos directos son esas. No sé, de todas formas, yo siempre pienso que el ser humano podría ser muchísimo más grande de lo que es, si no se guardara, si no se guardaran los secretos. Todos mejoraríamos. De hecho, hay una teoría que dice que la tecnología que utilizamos ahora es tecnología que se inventó hace, no sé, 10 años, 15 años, y que la tecnología actual la guardan hasta que ya no sea rentable la tecnología que están explotando ahora. Y es una pena, es una auténtica pena que eso ocurra. Muchísimas gracias. La tecnología avanzó muchísimo después del evento de Roswell. Mira, es que ya sabéis que soy súper friki, pero en fin, vale, que sí, que sí. No voy a ir por ahí, ¿no? Es que si no ya nos liamos otra vez con los extraterrestres y al final va a venir aquí el de mundodesconocido.es a pedirnos derechos de autor o algo así. O sea, no, pero sí. Sí, hombre, sí, todas las teorías ya me las conozco. Pero sí, es una pena, pero la tecnología actual está mucho más avanzada de lo que nosotros vemos. Bueno, ¿veis que me estoy centrando en el labio de arriba? El de abajo todavía no lo he tocado, ¿eh? No he hecho nada en el de abajo, ¿eh? Simplemente una pequeña mancha. Pero esto ya va teniendo. Va apareciendo algo ya. Yo soy escéptico, pero respeto a otras opiniones. Sí, ya, ya lo sé, ya lo sé. Pero a ver, yo lo que tengo claro es que la verdad no la vamos a saber nunca. Punto, la que sea. Pero ya no sé si es tecnología extraterrestre, si no. Eso no lo sé, no lo sé y no lo puedo saber. Pero sí que sé y estoy casi seguro de que hay tecnología punta ahora mismo guardada en almacenes porque no interesa todavía sacarla, o porque no está preparada la sociedad, o porque han invertido muchísimo dinero en sacar, yo qué sé, otra cosa y esperan a que la cosa se amortice. Vale, voy a quitar el dibujo a línea. Sí. Es que ya me estaba molestando el dibujo a línea. Vale, va quedando bastante bien. ¿Acoplo capas o no? No. Voy a crear una capa por aquí debajo. Pero con un rojo, no, como un rosita. Así. Nada, muy sutil, ¿eh? Son cuatro.
cuatro toquecitos rosas, ¿eh? Pero muy sutil, porque no le quiero pintar los labios, ¿eh? Vale. Te tienes que ir, Yanda, vete a estudiar, vete a estudiar, vete a estudiar a la selectividad, anda. Que no duplicamos ninguna capa, no te preocupes. Lo que pasa es que a nivel industrial no es viable, como el caso del grafeno, exactamente, exactamente. Sí, exactamente, eso que he dicho. Sí, pues eso, que no está preparada la sociedad o la industria, ¿vale? O sea, sí. Pero vamos, de todas formas, vivimos en una época fascinante, fascinante. Ojo, la cantidad de cosas que se van a inventar dentro de 10 años, 20 años. Vale. También hay muchos contrapañeros con la de conmutación cuántica. Sí. Alex es el guardián de la capa duplicada, no te preocupes. Cuando se haya ido me avisáis, ¿eh? Cuando se haya ido vosotros me avisáis. Por curiosidad solo, ¿eh? Tampoco. No pienso duplicar capas, ¿eh? Ni muchísimo menos. A ver, que me da mucho miedo este pincel, porque es que en cuanto le pones más de un 5... ¡Hala! Me llaman por teléfono. Espera que cuelgo. Ya está. No sabía que tenía el teléfono aquí. Ya está, ya está, ya está. Además, pues menos mal, pues justo porque ha habido un parón aquí en la música, que si no, que si no, esto está sonando y yo aquí pintando. Si no me decís nada, yo no me entero de nada. Espera, he colgado. Sí. Vale. Vale, bastante bien, bastante bien. Me va gustando, me va gustando. Que cuelgo otra vez. No, espera, no. Oye, que no puedo, espera. Ya, es que tengo que descolgar y colgar. Que no voy a contestar aquí, hombre, pero espera. Voy a hacer una cosa. Voy a sacarlo aquí a lo cutre, aquí al pasillo. Y ya está, oye, ya está. Vale. Bueno, venga, vamos allá. Contéstale a tu madre. Ese comentario es de alguien que me sigue desde hace ya una temporada. Pero yo así como voy a pintar. Yo así como voy a pintar. Estaba quedando bien. Estaba concentrado. O sea, lo estoy viendo así en pantalla ahora que lo veis ahí. Y me estaba gustando el resultado. Yo así no puedo concentrarme. Yo así no puedo concentrarme. Bueno, venga, vamos allá. Vamos allá. A ver, ¿qué iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo yo ahora? Ah, sí, vale, os iba a explicar. Sí, blanco, blanco puro. De hecho, voy a acoplar ya todas estas capas, combinar hacia abajo.
Vale. Ah, no, 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 ya sé lo que os iba a enseñar, ya sé lo que os iba a enseñar, ¿vale? No, pero es que es un teléfono fijo y no sé si tiene la opción de silenciar, bueno, que no lo sé, qué paso. A ver, lo que os iba a enseñar, ¿vale? Mirad, voy a poner el color de fondo blanco para que veáis un poquito lo que os decía de los dientes. Veis que aquí no destaca demasiado los dientes, ¿vale? No se ven ni muy blancos ni muy oscuros. Pero voy a quitar un momento todas las capas y fijaros. Con... Que sé que se ve súper extraño, ¿vale? Pero fijaros con el fondo blanco, qué color más oscuro, ¿vale? O sea, tú ahí lo ves así que está como con cara como de... Bueno, pues así es como se pintan unos dientes de conejo. Espero que os haya gustado el tutorial y aquí lo dejamos. Bueno, a ver, aquí se ve súper extraño, ¿vale? Pero era para que veáis, exactamente un conejín, era para que veáis lo oscuro que se ve con un fondo blanco. Y lo que os digo siempre, que el blanco puro te contamina cromáticamente. Fíjate, ahora en cuanto hago así. Cualquiera que se meta ahora, así. Que acceda al stream y lea el titular, ¿cómo pintar labios realistas? Y se encuentre con esto. Bueno, por mi dignidad voy a volver a poner así, ¿vale? Y esto lo hago negro porque me molesta mucho. Vale, ya está, ya está, ya está. Aquí no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Pero es muy divertido a veces hacer invisible o visible alguna capa. Bueno, a ver, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo yo? La capa de dibujo, con vuestro permiso, la voy a bajar la opacidad, pero mucho. A un 20%. Vale, genial. Y ahora, en una capa por encima, vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar con color blanco puro. Joder, me he acabado el té. Si es que me dura el té una hora. ¿Cómo es posible? Bueno, a ver. Blanco puro. Pincel plano. Ahora va a empezar a ganar esto mucho realismo. Espero. Vamos a ver. A ver si encuentro el punto dulce. Este puede ser. Venga. De hecho, un poquito más grande. Menos opacidad. Tengo que encontrar el punto bueno. Lo acabaré pillando, ¿eh? Pero es ese punto de tamaño y opacidad perfecto. ¿Cómo hacen para seguirte el ritmo, Jaime? Creo que me quedé perdida y ahora... No, en serio, no me... Sí, no, vamos bien, ¿no? A ver, la gente me va siguiendo. Bueno, a ver, como se queda grabado, luego lo volvéis a mirar, ¿vale? Ojo, que a mí me ayuda mucho escuchar música clásica, música de piano. Porque ya os lo dije hace unos directos, instintivamente, sin darme cuenta, voy pintando ta 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 con cada nota musical. Y si estoy escuchando a Ludovico, pues ya ni te cuento. También en vez de pintar se puede arrastrar. Para hacer estos brillos blancos no. ¿Vale? Para hacer brillos blancos no. En la parte exterior sí. Pero para esta parte de aquí no. En el centro de los labios, justo en el centro, casi blanco.
¿Veis? Toda esta parte de aquí arriba. La clave está que cuando estás de cerca se vean todos estos trazos, pero luego en cuanto te alejes, espera, voy a quitar el dibujo, pero luego en cuanto te alejes se vean como todas las imperfecciones, como toda la piel, ¿vale? Luego volveremos con un tono oscuro a hacer alguna grietecita por aquí en medio. De hecho, aquí me está manchando demasiado. Ahora, mucho mejor. Ya voy a volver a tener el dibujo. Porque el dibujo me marca alguna zona. Vuelve la vampira. Pues igual lo hacemos en la última, venga. Ya veremos. Vale. Tienen que ser todo tracitos, todo, todo, ta, 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 como pintaditas. O sea, veis que aún faltaba mucho trabajo, ¿vale? O sea, parecía que estaba bien ya, pero no, 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 no. Aún falta. Vale. Ya es constantemente echándote hacia detrás, hacia adelante, hacia adelante, hacia detrás, para ver dónde crees que necesita. Esto se parece mucho a pintar la parte de abajo de los párpados.
Una calle con edificios, por supuesto que sí. Además hay una herramienta muy buena de Procreate, de perspectiva. Sí. Me lo apunto. De hecho, esta parte necesito que sea mucho más blanca. Porque tiene como un brillo natural. Pero muy random, muy aleatorio, ¿vale? Sí. No, esas últimas no me han gustado. Sí, el jarrón de cristal os lo voy a enseñar en un tutorial. Y la escena de ciencia ficción también, ¿vale? O sea, no os preocupéis. No os preocupéis que sí, que lo voy a. Lo haré como tutoriales, ¿eh? Además, hombre, ha tenido tantas votaciones. Que lo voy a hacer seguro, hombre. Ese vídeo va a triunfar seguro. Me da igual, aunque no lo vea nadie, yo lo haré. Que sí, por esas 6 o 7 personas que han votado, yo haré ese vídeo del jarrón. Vale, me va gustando cómo va quedando esto, ¿eh? La caja misteriosa, sí, se la voy a hacer seguro. Es un personaje de una película, solo digo eso. Bueno, vale, no le voy a meter más detalle, ¿eh? Que si no, que me conozco y me emociono mucho yo aquí con los brillitos. Y yo creo que así va quedando más o menos bien. Pues que no puedo parar. No puedo parar, socorro, ayudadme. Socorro, pedid ayuda, que no puedo parar. No puedo parar. Es que no os pasa que cuando estáis pintando algo y encontráis el punto bueno de tamaño, opacidad, pincel, vais como pa, 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 y no puedes parar. A mí me pasa muchísimo. Ya está, la parte de arriba ya he terminado la parte de arriba. Vale, me gusta. Venga, vamos a ir ahora con la parte de abajo, ¿vale? De hecho. Vale, sí, mejor. Estoy como integrando una parte con otra. Dando pequeños toquecitos. Venga, sí. A ver, está quedando bastante chulo. Me gusta, ¿vale? Venga, vamos a empezar con la parte del labio de abajo. A ver cómo va, a ver cómo va la cosa. Yo últimamente, como me distraiga mientras voy bien en un dibujo, me jode mucho. Me te lo tengo que mirar. Sí. A mí también me es que, a ver, yo lo llamo, es como una pompa de jabón. Vale, seguro que me entendéis perfectamente. Es como una pompa de jabón, que vas pintando y tú estás en tu burbuja y de repente un ruido, el teléfono, alguien y no es que te moleste en ese momento y ya sigues, no. Es que de repente, no sé, o sea, el espíritu, las musas de repente hacen pop y explotan. Y cuesta volver otra vez a encontrar ese punto. Sí, buah, me cuesta mucho, pero bueno. Sí. Bueno, venga, vamos a ir. Fijaos qué diferencia en cuanto con esta capa de aquí. ¿Vale? De aquí a aquí. De aquí a aquí. Es una diferencia brutal. De hecho, fijaros todos los tracitos de todos los brillitos que se ven aquí. Bueno, venga, vamos allá. Vamos a empezar con la parte de abajo. No voy a acoplar capa de momento.
hago visible la capa de dibujo, creo una capa nueva y ahora vamos a empezar con la parte inferior, blanco puro, ¿eh? Ahora estoy ya con blanco puro. Voy a empezar por este lado de aquí y venga, vamos allá. Buena música de piano y venga. Voy a empezar por este lado, iré en orden hasta este otro lado de aquí. Como estamos pitando en vivo, sí, todos estáis en la burbuja, ya lo sé. Ya. Hay veces que igual nos pegamos sin exagerar 20 minutos sin hablar nadie en el chat, ¿eh? O sea, parece que no hay nadie, pero estamos todos ahí concentradísimos. Vale, luego quitaré el dibujo a línea, ¿eh? Pero primero voy a marcar como las arrugas principales. Aparte de la Catedral de Zaragoza que podéis visitar. Sí, los bares de tapa, sí. Sí, el casco. Bueno, el tubo, se llama el tubo. Pero que está al lado del pilar. En la zona del pilar es muy bonita. La aljafería es muy bonita también. Tú pregunta por la aljafería, que es muy bonita. Es un palacio, como un palacio musulmán. Muy bonito, muy bonito. El Parque Primo de Rivera es precioso. El paseo del canal es muy bonito. Sí, María José de Zaragoza. Sí. Y seguro que sabe mucho más que yo de Zaragoza. Porque yo la verdad es que... A ver, yo salí de Zaragoza con 18 años. Y volví con 27, 28. O sea, me pegué 10 años fuera de Zaragoza. Y no conozco muy bien la zona de salir, la zona de aquí, no la conozco mucho. Y luego es que además yo no vivo en Zaragoza, vivo en un pueblecito cerca de Zaragoza. Que sí, que está muy cerca, pero no estás en Zaragoza. Y al final no haces vida en Zaragoza. Pero seguro que María José sabe... Sí, nos conocemos. Sí, nos conocimos gracias al estudio de pintura Arte Libre en Zaragoza, sí. Gracias, Enrique. Sí, en Zaragoza hay artistas buenísimos. Jo, de hecho, qué mala suerte. Me dijeron el otro día que se cancelaba la exposición en el MEAM de Barcelona, en el Museo Europeo de Arte Moderno de Barcelona. Se cancelaba la exposición del Mod Portrait, que me daban una mención de honor. Y me dio mucha pena. Pero luego me mandaron un correo diciéndome que al año que viene, ¿vale? En la edición del año que viene, iban a hacer la entrega de menciones de honor. La entrega de premios la iban a hacer igual. Así que bueno, al año que viene, ya os diré fechas, ¿vale? Pero al año que viene sí que estaré en el Museo Europeo de Arte Moderno, en el MEAM de Barcelona. Y ya os diré, por si queréis
Pues yo qué sé, podríamos quedar, yo qué sé, bueno, ya veremos, que aún falta mucho. Pero me hará mucha ilusión. Me dio mucha pena cuando me dijeron que ya no se hacía. Pero como se va a hacer al año que viene, bueno, pues al año que viene y ya está. Tampoco hay prisa ninguna. Sí, exactamente, en un colectivo de pintores, el colectivo AMPI, sí, sí señora. Sí, se mueve muchísimo. Todos los años hacemos exposiciones y cosas y sí. Yo os recomiendo que os juntéis, ¿no? Que solicitéis si hay algún colectivo de pintores en vuestra zona, en vuestra ciudad, en vuestra región, porque eso os da mucha vida. Porque se hacen exposiciones colectivas, se hacen, no sé, eventos, se hacen cosas. A mediados de julio. Pues es que a mediados de julio justo me voy yo, lo he dicho al principio. Bueno. Ya me dirás cuándo estás, ¿vale? Jo, fíjate, yo me voy al Pirineo. O sea, y además me voy a un sitio que está a 4 kilómetros de Francia. Claro. Bueno, y si hay alguien más de Zaragoza también, que se apunte. De todas formas, qué ganas tengo, de verdad, qué ganas tengo de que se termine todo esto del virus y la pandemia y todo para poder hacer cursos, para poder hacer quedadas, para poder. Oh, es que me apetece un montón. O sea, en plan, venga, vamos a. Pero no en mi ciudad, no, no, quedamos donde sea. En plan, pues mira, vámonos a ir, yo qué sé, quedamos por el sur, en Sevilla, y pintamos en vivo la Alhambra, yo qué sé. Y luego otra vez quedamos en, yo qué sé, en Galicia. Y pintamos una ría o una marina o un. Yo qué sé, no sé, me apetece un montón, pero está todo muy parado. ¿De fuera de otro país? Jo, pues eso está complicado, pero también, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No descarto nada. A ver, todo depende de cómo vaya la cosa, claro. Si el canal va súper bien y todo va súper bien, pues por supuesto que haremos eventos por todas partes. Pero es un poco pronto. Eso es muy pronto. Que tengo muy poquitos suscriptores. Es muy pequeñito todavía todo. Bueno, ¿veis cómo va ganando? Voy a quitar. ¿Lo veis? O sea, lo que había antes a lo que hay ahora va quedando bastante, bastante chulo. Pintura digital al aire libre, interesante. Sí, me apetece un montón, un montón. Me apetece un montón hacerlo. ¿Lo veis? Es que con el dibujo lo tapa mucho, pero en cuanto quitas el dibujo ya la cosa va ganando. Va ganando mucho, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a poner el dibujo y seguimos. Es que le he pillado ya el punto dulce. Bueno, para que lo veáis, es una opacidad de un 6% y un tamaño de pincel plano 4%. Ese es mi punto dulce ahora mismo del pincel. Hay que dar muchas pasaditas, pero queda bien.
De hecho, todos estos brillitos de aquí que estamos haciendo ahora, ni se os ocurra combinar la capa, ¿eh? Porque luego cuando lo pintemos los labios vamos a mantener todos estos brillos. Veníos a París, jo, tiene que ser precioso. Tiene que ser precioso. Que sí, hombre, que sí. A ver, yo creo que este canal no ha hecho más que empezar. Y haremos muchas cosas, muchísimas cosas, ¿vale? De momento se ha paralizado todo con con el virus, está todo muy parado. Pero también viene bien, porque así cogemos fuerzas. Entonces, poco a poco. Pero sí, me apetece hacer muchísimas cosas. Me apetece hacer quedadas, me apetece hacer cursos, cursos presenciales, en donde sea. O sea, si en una ciudad conseguimos juntar a 10 personas, pues hacemos un curso donde sea y ya está. No sé, me apetece hacer un montón, un montón, un montón de cosas. ¿Que algún día voy de viaje a algún país a exponer o lo que sea? Pues diré aquí, oye, estoy en donde sea. Y podemos hacer también quedadas. Avisad a Alex. No, no le aviséis, no le aviséis, que no estoy duplicando nada. Que aún falta. No, no, no llaméis al guardia de de las capas duplicadas, por favor. A ver, que aún me falta casi medio labio. Blanco puro, ¿eh? Estamos pintando con blanco puro todo el rato ya. A ver, voy a un momento volver. Mirad, voy a hacer como mucho más puro, mucho más blanco la parte central. Vale, estoy como repasando otra vez. Pero solo la parte central y en la parte superior. Pero veis que no tengo dibujados todas las arruguitas, pero solo algunas para saber por dónde van las principales. ¡Oh, qué bonito queda así! ¡Qué bonito queda! Vale. Qué bien queda. Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito. El placer ha sido nuestro como siempre. Muchas gracias por estar aquí este ratito. Vale. Qué chulo. Vale, estoy muy contento, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Pero bueno, veis que pintar unos labios tampoco tiene mucho misterio. Es paciencia
Y sobre todo hay dos puntos claves a la hora de pintar labios. El primero es fusionar bien el final del labio. Voy a quitar el dibujo para que lo veáis. Fusionar bien el final del labio con la piel, con la cara, ¿vale? Esa es una clave. Y la segunda clave son los brillos, ¿vale? Con esas dos claves ya te sale prácticamente solo. ¿Cuántas estrellas le he puesto a esto? Esto, 2 estrellas. Bueno, no sé, ¿qué opine la comunidad? Yo le pondría 2 estrellas, porque tampoco es complicado. Es laborioso, pero tampoco muy complicado. Ya sé que estoy volviendo aquí al labio de arriba, pero es que no puedo parar, no puedo parar. Vale. Voy a hacer algún brillo más puntual. Más que nada para enfatizar las grietas. Eso es una foto. Te juro, estaba pensando ahora mismo eso. O sea, estaba pensando la de veces que cuando llego a este nivel ya de repente entra alguien y dice, eso es una foto, eso has empleado un filtro, eso está pintado, es que no me lo creo, es que es... ¡Buah! Vale. Bueno, esto está ya casi, ¿eh? Este labio está casi, casi, casi. Dos estrellas, todo parece fácil cuando lo haces tú. No, yo inténtalo, que no es tan difícil, de verdad. Creo. Ya, la verdad es que Verónica tiene nivel top. Su opinión no cuenta, no tiene credibilidad. Tienes razón. Ni la mía ni la de nada, no tiene credibilidad. A ver, yo, para mí, ¿vale? Para mí es un 2. Pero igual para alguien es una estrella solo. O igual alguien dice, wow, esto es un 5 estrellas. Que no lo sé, depende. También depende del nivel en el que estás, del... Bueno. Bueno, de hecho voy a quitar ya el dibujo porque tampoco estoy indicando nada, nada extraño. Vale. Genial. Vale. Esto está casi ya. De vez en cuando, no muchas, pero de vez en cuando hace algún trazo transversal. Vale. Vale, no está mal, no está mal, no está mal. Me está pidiendo. Espera, voy a combinar estas capas hacia abajo. Este cuadro me está pidiendo que haga una cosa, un segundo. Déjame. Esto es experimento total, ¿eh? Voy a coger este tono. Un segundo solo, ¿vale? Espera que llegues al arroz.
Vale, solo nada, muy poquito, muy poquito. Tampoco quiero que sea esto aquí la mujer barbuda, pero un poquito solo. De hecho, esto lo voy a difuminar un poco, pero. Vale, voy a difuminar un segundito. Nada, simplemente era porque no fuera tan planita esta parte de aquí abajo. Bueno, vale. Pues yo creo que con vuestro permiso voy a dar por terminado este directo, no, esta parte de arriba, ¿vale? De hecho, voy a hacer solo una prueba. Solo una prueba. Es probable que quede mal, pero voy a hacer una prueba. Voy a duplicar la capa de los brillos. A ver qué pasa. A ver. Un momento. Un momento. Vale. Sale mucho más hacia afuera los labios, fíjate. Sí, muchísimo mejor. Pero por la parte de arriba no, ¿eh? Solo por la parte de abajo. Vale. Y a ver cómo quedan los labios. Fíjate. Parece que han dado un beso. ¡Qué chulo! Parece que ha dado un beso en un cristal. O sea, y se ha quedado ahí la marca de beso en un cristal. Esto lo pintas de rojo y parece carmín en un, no sé, en un vaso, en un espejo, en una ventana. ¡Qué chulo! Bueno, a ver. Pam, 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 pam. Todo visible, todo visible, todo visible. Vale. ¿Estos pelitos los puedo poner por debajo? Sí, genial. A ver, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vale, esta parte ya está terminada, ¿vale? Sí, peso de hielo, qué chulo. Esta parte está terminada ya, ¿vale? A ver, te puedes meter a hacer pequeñas rayitas, todo lo que te dé la gana y más. Pero, chico, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. De hecho, un segundo. Un segundo solo, ¿eh? Experimento número 7 del directo de hoy. Es que me parecía que quedaba demasiado recortado. Este brillo sí que se lo quiero dejar porque es un reflejo, pero el borde solo un poquito. Vale, sí. Sí, venga, vale, me gusta. Sí, sujeta la mano, sí, ya lo sé, ya lo sé. Venga, tienes razón. Vale, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a acoplarlo todo, menos los labios y los brillos. Acoplo la capa conejil, vamos a llamarla capa conejil. Capa conejil, ¿vale? Tenemos la capa conejil, la piel, los labios, no, pero... No, tengo que acoplar la capa conejil con la carne. Vale, de acuerdo. Más que nada por no tener muchas capas después. Vale, lo que voy a hacer ahora va a ser, voy a duplicar. Duplico la capa. No está Alex por aquí, ¿verdad? ¿Se ha ido Alex? Bien, me quedo tranquilo. Duplico la capa, duplico la capa, duplico la capa. Y ahora voy a reorganizarlas. A ver, para que esto vaya aquí y esto vaya aquí. Vale, y ahora esto, desplazando hacia la derecha en vez de hacia la izquierda para que se me queden todas azules, hago visible el dibujo y vamos a bajarlo hasta aquí. Vale. No se lo digáis a Alex, ¿eh? Esto no ha pasado, esto no ha pasado. Es más, he parado la grabación del directo, ¿eh? Esto no, no se va a ver, no se va a ver, ¿vale? Van para Jaime, ¿no? Bueno, a ver, tenemos estos dos labios, pero como he reservado los brillos, lo que vamos a hacer ahora va a ser, vamos a pintar, me voy a poner música otra vez, es que se me acaba la música, si total solo llevo 2 horas pintando. A ver, no voy a estar mucho más, ¿eh? Yo creo que terminaremos pronto, pero...
Me pongo el mismo disco otra vez. ¿Para qué vamos a cambiar? Vale. Vale, perfecto. Estás escribiendo ahora mismo por Facebook. No, que tiene que estudiar. Déjalo, déjalo, que tiene la selectividad, déjalo. Bueno, a ver, lo que os decía, tenemos estos tres de aquí, ¿vale? Y lo que voy a hacer ahora, bueno, lo voy a agrupar, más que nada para tenerlos todos juntos en uno y no toquetear las capas. Y vamos a pintarle los labios, ¿vale? Como teníamos los brillos ya en una capa por encima, voy a quitar la capa de dibujo que no me hace falta. En realidad, lo único que hay que hacer es tocar un poquito los labios de aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo poco a poco. Hay dos formas de hacerlo: una a lo rápido y otra haciéndolo bien. Voy a empezar por lo rápido, a ver qué pasa. No, es que no, no. Nada, nada, es que no hace lo que yo, no hace lo que yo quiero. Espera, espera. Hombre, da una tonalidad bastante interesante. Me gusta, pues mira, se lo voy a dejar así. Pero, bueno, vamos por partes. De momento, esta parte de aquí se la voy a dejar así. De momento, aunque en realidad voy a tener que toquetear alguna zona, ¿eh? Voy a hacer como más oscura. Sí, queda muy chulo. Es que, a ver, una vez que has pintado los labios y tienes las capas bien estructuradas, puedes hacer ya lo que te dé la gana. O sea, se los puedes poner rojos, verdes, azules, morados. La clave, ya os lo he dicho, está en tener la capa de los brillos por fuera, ¿vale? Jaime, ¿qué pantalla utilizas para duplicar la pantalla del iPad en el ordenador? He probado algunas y me van con mucho lag. Sí, esta se llama Air Server. Pa, 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 Air Server. Pero es de... Tuve que pagar. ¿Vale? En la versión gratuita te pone una marca de agua o hay algún tipo de limitación. Pero Air Server me va muy bien y me parece que valía $19. Pago único, ¿eh? Nada de al año ni nada. Pago único, $19. Y merece la pena. Por lo menos para mí, ¿eh? Para mí me merece la pena. Bueno, venga, a ver lo que estaba haciendo. Vamos a ver cómo quedaría. Un rojo intenso. Voy a un momento con la herramienta de selección, voy a separar los dos labios porque no quiero pintar sobre el otro, no quiero pintar sobre el de abajo. Vale. Vale. Y lo que voy a hacer ahora va a ser, a ver cómo queda, ya veremos. Quiero como oscurecer un poquito esta parte de aquí abajo. Un poquito más esta parte de aquí. Nada, muy sutil, ¿eh? Pero un poquito solo. Y luego con el carmín, nunca mejor dicho, con el color carmín, como una luz un poquito reflejada. Vale. Sí. Y ahora vuelvo a coger este tono para darle. Sí, no, la botella. Es que, a ver, no, a ver, es que yo ya soy perro viejo aquí en los streamings y sé que si se me acaba el té, luego estoy aquí 2 horas sin beber nada. Y yo estoy aquí con un foco y pasando calor. Así que yo ya tengo mi té y mi agua, ¿no? Ya. A la botella. ¿De qué está llena? Ah, agua. Si fuera de otra cosa no podría evitar. Oye, queda chulo, ¿no? Así de lejos, me gusta mucho. Pero voy a oscurecer. Un poco la parte de abajo.
Vale. Pero la diferencia es que el pintalabios tiene. Tiene. Sí, unos labios cuarteados, me encantan esos labios así. El pintalabios tiene como una película un poco más brillante. ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Me sigue! Infamous Hector. Muchísimas gracias, Infamous Hector. Muchísimas gracias. Vale, tiene como una película más brillante. Voy a ver cómo quedaría. Tampoco quiero pasarme. Vale. A ver, como tenemos en una capa por encima todos los brillos, puedo toquitear todo esto sin mucho miedo. Muy bien. Vale, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. De hecho, en esta capa le voy a dar, bueno, capa nueva, color blanco puro, pincel plano. Y que quede claro, como dirían los gurús de arte tradicionales, los magnánimos entendidos y sabios, lo que tú haces, Jaime, no es arte. Ya, ya lo sé. No sé, o dicen, es que lo que haces es que no es pintura, es que no es. Pues si no es pintura esto, ya me dirás tú lo que es, pero bueno, bien. Llegas muy tarde, pero bueno, no pasa nada, se queda todo grabado. Bueno, a ver. Sí, es que es muy fácil siempre luego decir. Esto no es pintura, esto no es arte, esto. Si se molestaran en aprender. Pero bueno. Sí, ya lo veréis. Verlo veréis. Pero, ¿alguien está pintando conmigo a la vez? Sí, ¿no? ¿Alguien lo está haciendo? Me encantaría que lo pusierais en los comentarios si alguien está pintando o todo el mundo está viendo solo. Yo sí, vale. Bueno, vale. Vamos a dejarlo así, tampoco. Simplemente que brille un poquito más. A ver, es que yo le metería, pero muchísimo más. Pero es que tampoco. Es que llevo ya 2 horas. Y tampoco quiero. A ver, el principio lo habéis entendido, ¿no? Ahora ya es. Métele todo lo que quieras. Pero. Más o menos. ¿Vale? Algo así, vale. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta. De hecho, por aquí. Bueno. Me tengo que sujetar la mano, no es broma, ¿eh? No. Yo he cogido pintalabios de mi hija de 9 años. Muy bien, muy bien. Bueno, venga. Y vamos allá con la última. Pero esto ya es un experimento, ¿eh? Ya no sé si va a quedar bien o va a quedar mal, ¿vale? Esto de momento está quedando súper bien, muy bonito. Pero ya veremos a ver si ahora la cago en el final. Entonces vamos a hacer lo mismo de antes. Voy a acoplar. No, agrupar hacia abajo, no, hombre, no. Si es que, aquí. Combinar hacia abajo. Vale, lo mismo de antes, ¿vale? Vamos a redibujar muy rápido estas capas. Atención, ¿qué? Pero si no hay nada, ¿qué dices? Ah, espera, espera, espera un momento, espera un momento. Si es que yo también. Ay, un momento, un momento. Si es que yo para estas cosas, mira, mira qué guay, ¿eh? Mira qué guay, mira qué guay. ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? ¿Eh? ¿Cómo te estás quedando? ¿Eh? Un momento, ¿eh? Un momento, ¿eh? No, un segundo, ¿eh? Un segundo solo, ¿eh? Un segundo. Yo aquí no sé lo que me estáis contando aquí, ¿eh? ¿No? A ver. Espera, que a ver si al final voy a cerrar el streaming de verdad. Espera, espera. No, espera, espera. Bueno, pues, estaba aquí pintando. Muy duro, muy duro. Uf, me duele la mano. O sea, espero que no haya habido ningún problema en la grabación. ¿Vale? Pero bien, lo he vuelto a repintar todo otra vez, ¿vale? Vale, muy bien, pues ya está, qué rápido, sí, es que soy así.
Así de bueno soy, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, a ver, y esto de aquí hemos dicho que lo vamos a mover hacia abajo. De hecho, se sale ya por aquí. Vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Visto y no visto, has visto, ¿eh? Si es que no se ha visto nada. Tengo que, tengo que crearme una pantalla nueva. En vez de eso que pone final de gracias por no sé qué, me tengo que crear una que sea algo así como problemas técnicos o algo así. Que salga la imagen esa del arco iris, esa que sale cuando la televisión antigua se quedaba sin señal. Pues igual hago alguno así y cada vez que haga una gualtrapañada de estas, diré, ¡ay! Vaya, ¿qué problemas técnicos? O igual me pongo mi cara así como pixelada mal y digo, uy, ¿qué pasa, chicos? ¿No se me ve? ¿Hay algún problema? Y ya está, abre. Bueno, a ver, que se me va la pinza. Vale, tenemos esta parte de aquí. En este caso, en el caso de los labios glossy, eso es la carta de ajuste, esa es la palabra. En el tema de los labios glossy, voy a quitar. Sí. Voy a eliminar los labios cuarteados, ¿vale? No, claro, el problema es que los vídeos van a 25 fotogramas por segundo y no es suficiente, pero bueno, no pasa nada, iré más lento ahora. Venga, a ver, que es que me enro... que es que me distraéis mucho, me distraéis mucho. A ver, ¿cómo pintamos esto? Es que eso es lo que me gusta de los directos, porque es en plan, y ahora a ver cómo lo hago. Sí, exactamente, la carta de ajuste, por eso se llamaba exactamente, para ajustar los colores. Subías el tono, la saturación, el... Sí. ¿Tienes mala conexión? Ay, pues te has perdido. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, a ver, voy a dejar de leer el chat porque es que si no, no. Sí, ya lo sé, ya lo sé. A ver cómo hago esto. Vale, el problema es que he acoplado la capa, no pasa nada. Venga, vamos a fuego y ya está. A fuego, a fuego. Mira, voy a separar los dos labios con la herramienta de selección. Vale, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Bien, tenemos el labio de arriba. Primero hago el de arriba y luego, luego el de abajo. A ver. A ver el de abajo cómo. Pero ¿y esto cómo lo pinto yo? Vale. Mira. Buah, pero es que se me... Bueno, da igual, que voy muy bien de tiempo. Venga, va. Aunque se me aplane todo un poco. Vamos a coger el pincel extra suave. Vale. Vale, así de este tono. Ahora esto de aquí. Vale. Sí. Vale. Sí. Lo que pasa que no... Bueno, vale, vamos poco a poco, vamos poco a poco. Vale. Deselecciono. El problema es que ahora me ha quedado como este bordecito por aquí. Me ha quedado como este bordecito por aquí puesto. Y parece que como sucio, ¿no? Parece que tiene como bigotillo. Pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Primero vamos a hacer el toro de los labios y luego ya hacemos el resto. Yo creo que quedará bien. A ver, es que no sabéis lo importante que es para mí la música. O sea, cuando la música es buena, pinto muchísimo mejor. Y ahora hay una canción buenísima. Luego ignorad, ignorad todo esto que se me ha manchado por aquí. Ignoradlo, ¿vale? Que luego lo borraremos y lo perfilaremos. Pero ahora estoy con los tonos. Como con los tonos generales.
Guardar la selección como una... Nah, ¿para qué? No pasa nada, no te preocupes. Es que a mí me gusta el riesgo, como Chuck Norris. No pasa, yo lo hago a fuego y ya está. Vale. Esto va bien, esto va bien, esto va bien. No, está la opacidad súper fuerte. Vamos a bajar a un 4. Vale. Vale, va quedando bien, va quedando bien. Queda sucio el esto, pero no pasa nada, porque lo voy a limpiar mucho ahora todo. Vale. De hecho, lo que voy a hacer ahora, voy a borrar. Porque lo que habíamos hecho antes de que quedaran integrados los labios y tal, cuando es un efecto glossy, no. Tiene que quedar a fuego el efecto glossy. Porque está como pintado, o sea, no se mete el carmín por dentro. Vale. Que conste que algún día la cagaré en directo. Lo sé, ¿vale? O sea, no siempre van a quedar así de chulos, ¿eh? Algún día haré un directo de estos de hoy vamos a pintar un paisaje y me quedará una... Bueno, que no estamos en directo, que no estamos en YouTube y lo puedo decir. Me quedará una mierda impresionante. Alguna vez me pasará, seguro, seguro. Pero bueno, esta vez parece que... Parece que esta vez me he salvado. No, no, alguna vez la cago, pero bien, ¿eh? O sea, alguna vez me sale fatal. Vale. Vale, qué limpio queda ahora, ¿eh? Qué bien. Sí, va bien, va bien, va bastante bien. Y faltan todos los brillos, ¿eh? Que de momento de efecto glossy no hemos hecho nada. Hay que dibujar borrando ahora. Vale. Pero esto de aquí me está cantando al ojo. Llevo un rato viéndolo diciendo, por Dios, por Dios, por Dios, cómo me molesta esto. Ya está. Ya está, vale. Y el bordecito este. Vale. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más imperfecciones hay? Esto de aquí. Vale. Vale, jo, qué bien me lo paso en estos directos. Me encanta, me encanta. El que no arriesga no gana, exactamente. Y ha quedado bastante bien. Y eso que aún faltan todos los brillos, ¿eh? Pero. No utiliza seleccionar, invertir y arrastrar. Nada, a fuego. Con él. A fuego directamente, pintando los trazos. Ya está. Vale. Mira cómo suda Jaime, sí, ¿verdad? Es que me hacéis. Y eso que... Bueno, el primer directo fue de morirme. El primer directo que hice en mi vida, aquí en Twitch, creo que fue en Twitch o en YouTube, no me acuerdo, casi me muero. Y ahora tengo un ventilador aquí, el aire puesto, tal, y creo que sobreviviré, creo que sobreviviré. Bueno, venga, vamos a empezar la magia, vamos a empezar la magia. Voy a crear una capa nueva para hacer todo el efecto... Brillo y glossy. Creo que se llama así. Vale. De hecho. Bueno, a ver. Aquí queda raro este bulto de aquí. Queda muy raro. Aquí queda bien porque se ve que es un pliegue. Pero aquí se lo voy a fundir, ¿eh?
Un segundo. Vale. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Sí, el glossy es muy 3D, sale hacia afuera todo. Vale, vamos a ver. Va bastante bien. De hecho, me he dado cuenta que ahora. Le voy a bajar un poco el brillo a los dientes, ¿vale? Sí. Vale, bastante bien. Me gusta mucho. A ver, bloqueo canal alfa. Voy a coger como este color clarito de aquí. Salpicadura Jaime. Muy poquita opacidad. Voy a darle. Vale, sí. Primero como un efecto. Efecto purpurina. O es que no sé cómo se llaman estas cosas, la verdad. Seguro que alguien me puede ayudar, pero no sé. Efecto, es que no sé. Cosas que brillan en el labio. Se llama así. Se llama efecto cosas que brillan. Vale. Muy bien. Y ahora capa nueva. Ah, ya tenía que ir a dar la capa nueva. Vale. Pues blanco puro. A ver, voy a hacer todo el efecto glossy. Brillantina, sí. Sí, vale, pues brillantina. Voy a hacer el efecto glossy con blanco puro y jugando con la opacidad de las capas. Porque tendré que crear varias capas. Sí. Venga, vamos al lío. Hago primero el labio de arriba. Venga, sí, vamos como antes, vamos a hacerlo igual que antes. Para hacer el efecto glossy, pincel preciso. Vamos a jugar con la opacidad a tope, ¿vale? Máxima opacidad. Y de momento. Ya sé que queda muy blanco, pero. Vale, lo que quiero. Con esto que he hecho, ahora voy a bajar la opacidad a la capa hasta encontrar ese toque brillante. Puede ser así, puede ser así, puede que ese sea el punto, ¿vale? Y venga, ahora voy a empezar a darle brillitos. Prefiero jugar con la opacidad de la capa en vez de con la opacidad del pincel, porque ahora todo lo que haga va a tener siempre el mismo. El mismo brillo, aunque pase varias veces por encima. ¿Veis que estoy pintando ahora por encima varias veces? Da igual, no me importa. Si luego necesito más brillo, crearé una capa nueva, ¿vale? Pero. Hola, qué pasada de opacidad, hombre, no. Así. A ver, voy a pintarlo grande y luego lo borro. Que venga por aquí. Y por aquí. Y ahora borro. Hola Alex, has vuelto. Vaya, pues tampoco te has perdido nada, ¿eh?
He estado pintando. Bueno, aquí lo tienes, ¿vale? He estado pintando desde cero. No hemos duplicado ni una sola capa ni hemos hecho nada, ¿eh? O sea, no te preocupes, ¿vale? Les he dicho que me controlaran, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, Verónica, si es que no has tardado ni 30 segundos. Pero ni 30 segundos has tardado. Yo es que así no puedo trabajar. Yo así no puedo trabajar. No les hagas caso, Alex. Yo no, no, no. Yo no duplico. Duplicar es de cobardes. ¿Qué dices? ¿Cómo que me creé una pantalla para ocultar mis fechorías? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Eso es mentira todo. Eso es mentira. ¿Cómo voy a hacer algo yo así? ¿Cómo voy a hacer algo yo así? A ver, ha habido un momento que se me ha ido la conexión a internet, pero no pasa nada. Pero ¿dónde estoy pintando que no se ve nada? Aquí. De todas formas, qué mala gente hay aquí, ¿eh? Nos puso otra pantalla, pero ¿qué dices? ¿Qué dice? ¿Que os puse otra pantalla? Lo que hay que escuchar, ¿eh? Sí, bueno, pues las mías entrarán seguro. Las mías entrarán seguro entonces, ¿eh?
¿Cuántas estrellas tiene este reto? A ver, pues como no se puede duplicar capa, porque era una de las cosas que he dicho antes, es que tú no estabas. Como no se podía duplicar capa, es un reto de 4 estrellas. ¿Vale? Más o menos, depende, depende, ¿vale? Sí, pues eso, o sea, pues ya lo he dicho, sin duplicar capas, pues unas 4 estrellas, ¿vale? Aproximadamente. Luego, como me hacéis trampas, pues puede ser de, si duplicas capas, 2. Pero como no se puede duplicar capas, pues 4. Por ejemplo, 4, ¿eh? 4. 3 labios, sí. 3 labios y cada vez lo hemos pintado de una forma diferente. Si Warhol levanta. A ver. De 4 no había. Pues mira, pues ya tienes este. Que no se puede duplicar capas. No, Alex, no, 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 es que ya, es que no, no, que no, que no es de 4 estrellas, que es de 2, que es de 2. Este es de 2 estrellas, porque me han obligado a duplicar capas, Alex. No quería decírtelo, pero me han obligado. Yo no quería y me han obligado, me han obligado, me han obligado. Lo siento, ¿vale? Dos, pero por culpa de los demás, ¿eh? Yo no quería hacerlo. Sí, yo no quería, lo siento mucho, Alex. A ver, ojo que se puede someter a votaciones. Lo que pasa es que yo creo que esto en 4 estrellas es demasiado, ¿eh? Es demasiado 4 estrellas para esto, que es muy sencillito. Queda muy chulo, pero no, no. Yo creo que 2 estrellas está bien, ¿vale? Oh, los leves se comieron el flan. Además pintaron un flan que faltaba un mordisco. Muy buenas, saludos desde Ecuador, saludos desde España, ¿qué tal estás? Y Jaime parecía un tío noble y sincero, pero si he dicho la verdad, pero si he dicho la verdad que me habéis obligado a... Bueno, en fin, ¿qué más da? Ay, las apariencias han engañado. Bueno, a ver, que es que me estáis distrayendo y queda poco ya para terminar el directo. Voy a acoplar capa, combinar hacia abajo, voy a hacer el mismo truco de antes, ¿eh? Voy a crear una capa nueva, pincel preciso. Máxima opacidad. Voy a hacer unos brillos y luego le voy a bajar la opacidad a la capa.
Bueno, de hecho lo voy a hacer así, era borrar. Vale, vamos a ver qué opacidad le ponemos. No me acuerdo, antes le habíamos puesto un 11, creo. Sí, un 11, aunque luego le daré, le pondré capa por encima, pero sí, de momento un 11. Esos dos píxeles de desalineamiento del último labio me están matando. ¿Dónde están? Que no los veo. Ya me lo dirás porque no los veo. No sé dónde están. Bueno, yo sigo pintando. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están esos píxeles de desalineamiento? ¿Dónde están? ¿Esto blanco dices? No. Bueno, ya me lo diréis. Ah, ya. Esto, dices esto de aquí. Yo no veo nada raro. Yo no veo nada raro aquí. No, no, no sé, no sé. Jo, qué vista, ¿eh? Qué vista. Buah, sí, mira, mira. Sí, vale. Sí, eran tres píxeles, tres píxeles, sí. Pero eso es muy raro que haya pasado, ¿eh? Porque si no duplicas capa, eso no te pasa nunca. Y yo no he duplicado capa, o sea que no. El TOC me está matando. Venga. Pero es en la capa de arriba, creo. ¿O no? No, es en las dos. Buah, a ver cómo arreglo ya esto. Espera, venga, vamos, venga. Para mis suscriptores con TOC, yo hago lo que sea. Vale. Y ahora es este otro problema, ese de aquí arriba. Vale, yo creo que ya, ¿no? Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Madre mía, jugar a las cartas con vosotros tiene que ser horrible, ¿eh? Bueno, venga, vale. ¿Qué estaba haciendo yo esto de aquí? Sí, hay veces que te distrae algo muchísimo y no.
Yo como estaba centrado en otra cosa, no lo estaba viendo. Me gusta, sí. Sea, ¿cómo que te vas? O sea, has venido aquí y me has hecho tocar el píxel y te vas. Venga, vale, venga. Pues nada, ya lo verás. Ah, no, que se va, vale, no, que se va Pascual. Vale, perdón, 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 perdón. Es que voy leyendo retrasado. Hasta la próxima. Debo dejaros luego ver el final. Muchas gracias, Jaime. Saludos a todos. Ha sido un placer, como siempre, Pascual. Un placer. Muchísimas gracias. Vale, esto ya va quedando muy poquito ya, estamos a punto de terminar. De hecho, voy a hacer el truco de los... Un momento. Estoy haciendo una prueba, ¿eh? Si duplico la capa y a la capa de abajo le aplico un desenfoque gaussiano, pues le da un toque muy interesante. Vale. Por aquí.
Sí, está el dibujo en la comunidad, sí. Y la paleta de colores también. Aunque luego al final, bueno, sí, he utilizado un poco, pero sí. Wow, ha quedado muy, está quedando muy bonito. Me gusta mucho. Buah, qué pasada, y son solo las 8 y 39. Qué maravilla, qué maravilla. Así tendrían que ser todos los directos. Que me dé tiempo, exactamente. Vale. Pues me gusta mucho. Yo igual lo dejo así, ¿eh? Sí. Igual lo dejo así. Creo que sí, que da la sensación de glossy, de brillante, de... Se llama glossy, ¿no? Efecto glossy, creo que se llama. Vale, y yo creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Sí, me gusta el resultado final. Así que bueno, me voy a quitar la música. ¿Has visto un chiquitito que desaparecen todas las imperfecciones? Yo creo que queda muy bien. Vale, me quito la música ya, ¿vale? Y ahora es cuando me doy cuenta que estoy hablando súper alto. Bueno, vale. Me ha gustado muchísimo este directo, la verdad. Jo, ha quedado súper chulo. Y espero que os haya gustado. Que os haya gustado y que hayáis aprendido a pintar labios en tres estados, ¿vale? El labio puro, sin pintalabios. Hombre, es un poquito rosita el de arriba, tal vez un poquito más rojito. Pero bueno, labios puros sin pintalabios. Después, labios rojos. Y después labios efecto glossy. Y tengo muchas ganas de ver vuestros labios, a ver cómo os quedan, porque realmente ya os lo he dicho antes, en el momento en el que tienes los brillos en una capa por encima, yo se lo he puesto rojo el labio del medio, pero se lo puedes poner, ya lo habéis visto, azul, verde, morado. Es que ahora ya no lo puedo tocar, pero lo puedes cambiar el color que quieras en esta capa de aquí. Así que yo creo que me ha gustado mucho este ejercicio. Espero que hayáis aprendido a pintar labios, ¿vale? Paso a paso como se hace. Y ha sido un absoluto placer, qué divertido ha sido. Me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, este directo no se ha hecho largo ni pesado y he conseguido terminarlo en una sola vez. ¡Qué maravilla! Bueno, el resto de opciones, que una era una escena de ciencia ficción y os las iba a enseñar, pero no os la voy a enseñar, ¿vale? Porque lo haré luego en tutoriales en YouTube, ¿vale? Conejo Malva, muchísimas gracias por seguirme, Conejo Malva. Y las otras opciones que había dado de directo lo haré en tutoriales de YouTube, ¿vale? Así que os enseñaré a pintar un jarrón de cristal, haremos una escena de ciencia ficción y la tercera opción, que es la caja sorpresa, pues bueno, es un personaje de una película, bastante chulo, ya lo haremos, ¿vale? No, 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 no lo voy a hacer. Es que si lo enseño ahora, mato la sorpresa del personaje sorpresa, porque tengo todos los dibujos aquí en la página de inicio de Procreate. Entonces no me voy a echar hacia detrás, ¿vale? Así que nada, oye, ha sido un absoluto placer estar con vosotros una tarde más de domingo. Llevamos 13 tardes seguidas de domingo, que se dice pronto. En la próxima ya veremos lo que pintamos, pintaremos algo muy chulo. Aunque lo más probable es que a partir de ahora en los directos os dé a elegir varias opciones para ver qué es lo que más os apetezca, ¿vale? Así que, bueno, enséñala y borra el directo. No, 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 no. Bueno, oye, que ha sido un absoluto placer estar este ratito. Espero que os haya gustado. Cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.